El próximo 16 de octubre de 2020 se celebra el Día Europeo de Concienciación ante el Paro Cardíaco. Damos paso a un vídeo preparado por los profesionales de la empresa pública de emergencias sanitarias 061 de Andalucía en colaboración con sus hijos, que son los auténticos protagonistas del mismo. Unos niños juegan felices en un parque mientras gritan y uno cae al suelo fulminado llevándose las manos al pecho. El resto de sus compañeros lo zarandean con sus manos, pero no responden. Hay que pedir ayuda. Llamar al 061. Llamo yo. Una gestora de emergencias de la sala de coordinación del 061 recibe la llamada. 061, ¿en qué podemos ayudarle? Hola, mi amigo se ha caído al suelo y no respira. Mientras convivamos con el coronavirus, para saber si un paciente respira, observaremos si hay movimiento en el pecho, colocando una mano sobre el mismo. No abriremos su boca ni nos acercaremos a ella. Por favor, dígame la dirección. Estamos en Almerimar, en el paseo marítimo. De acuerdo, ¿sabéis hacer la RCP? Sí, lo aprendemos en el colegio. La médico coordinadora de la sala de coordinación solicita a otra gestora de emergencia que active el equipo de emergencias 061, formado por una doctora, un enfermero y un técnico de emergencias sanitarias. Enviar automóvil es una parada. Los miembros del equipo de emergencias, tras ser alertados, salen a la carrera para montarse en la unidad y dirigirse al lugar donde han sido reclamados. Aviso, paseo marítimo de Almerimar, posible parada. Tenemos un aviso. Mientras van de camino en la ambulancia, la doctora recibe una llamada al teléfono desde la sala de coordinación, en la cual alertan de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Se trata de un niño que estaba jugando y se ha caído desplomado. Vale, ok, gracias. Vamos al niño que estaba jugando con sus amigos y se ha caído fulminado y no responde. El equipo de emergencia está en camino. Mientras tanto, el alertante está hablando con los compañeros de la sala de coordinación, que le van dando indicaciones de lo que hay que hacer, para que a su vez él se lo comunique a las otras personas que van a comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pon al paciente boca arriba en el suelo. Ponte de rodillas a su lado a la altura del pecho. Os tenéis que poner a su lado de rodillas a la altura del pecho. En tiempos de coronavirus, mientras hacemos la reanimación deberemos portar mascarilla, tanto el reanimador como la víctima. También intentaremos girar la cabeza de la víctima hacia el lado contrario de la posición del reanimador. Las personas que están realizando la reanimación cardiopulmonar siguen las indicaciones del llamante, que a su vez recibe instrucciones desde la sala de coordinación. Pon tus manos entrelazadas una encima de la otra. Las manos entrelazadas. Una encima de la otra. Con tus brazos rectos y estirados. Los brazos rectos y estirados. Comprime fuerte con el talón de la mano, unos 5 centímetros, y hazlo de manera rápida. Comprimir unos 5 centímetros con los brazos rectos, de manera rápida. Te voy marcando el ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mientras estemos en tiempos de coronavirus, no se realizan las ventilaciones de rescate, también conocidas como boca a boca. Haremos reanimación cardiopulmonar tan solo realizando compresiones torácicas. Siempre que sea posible, cambiar de reanimador cada 2 minutos para evitar el cansancio. Como te estás cansando, haz el relevo con otro niño. 27, 28, 29, 30. Tenéis que cambiaros.
¡Ánimo! ¡El equipo está llegando! ¡No pares! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! El equipo está llegando, que no pare de hacer la MCP. Desde la sala de coordinación se activará también a la policía. Necesitamos una patrulla en el paseo marítimo de Almerimar. La ambulancia está llegando ya al lugar donde se ha producido la parada cardiorrespiratoria. De la misma bajan los tres integrantes del equipo que recogen el material necesario para la atención y se dirigen a toda prisa hacia la víctima. Una vez llegan, se hacen cargo de la situación, realizando un análisis de la misma y escuchando toda la información que le transmiten los testigos. Una vez estabilizado el paciente, se realiza el traslado al hospital. Se coloca al paciente en la camilla y se lleva hasta la ambulancia. La ambulancia sale hacia el hospital. Y recuerda, ante una parada cardíaca, primero busca ayuda y llama rápidamente al 112 o al 061. Ellos te dirán lo que hay que hacer hasta la llegada del equipo de emergencias. Segundo, comprueba la situación de la víctima y su seguridad, así como la tuya propia. Tercero, si no reacciona y no respira, inicia las maniobras de RCP, realizando en tiempos de coronavirus tan solo compresiones torácicas, sin detenernos. Cuarto, continúa con la reanimación, no pierdas la calma y espera la llegada del equipo de emergencias. Todos los ciudadanos del mundo pueden salvar una vida. 16 de octubre de 2020, Día Mundial de la Parada Cardíaca. Han participado en este vídeo los siguientes niños y niñas. Eloy Zanoletti Ibáñez, como enfermero del equipo de emergencias. Francisco Javier Sorroche, como técnico de emergencias sanitarias del equipo de emergencias. Claudia Fernández Úbeda, como médica del equipo de emergencias. Nico Zanoletti Ibáñez, como víctima. Marco Cataneo Ferrón, como el testigo que realiza la llamada. Elsa Cataneo Ferrón, como la testigo que comienza las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Verónica Blas Rando, como testigo que continúa las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Telma Quero Carreño, como gestora de emergencias de la sala de coordinación. Natalia Rubira Jiménez, como gestora de emergencias de la sala de coordinación. Lucía Ozaiz Cózar, como médico coordinadora de la sala de coordinación. Y Daniel Sorroche Lao, como gestor de emergencias de la sala de coordinación. Música Galactic Damage by Jingle Punks, Monumental Journey by Jesse Gallagher y Get Outside by Jason Farnham.